también en nuestro programa tenemos soluciones, aquí tenemos también responsabilidad social. Y para los que acaban de terminar el bachillerato y están pensando en tener una carrera, en comenzar unos estudios profesionales y de pronto no tienen recursos o no tienen muy buenos conocimientos, pues aquí tenemos algunas alternativas en las mañanas con una. Se abrieron las inscripciones para que los estudiantes egresados de los colegios distritales accedan a la educación superior en 3 instituciones públicas. Más de 1000 cupos se crearon con este fin para el segundo semestre de 2015 en un convenio firmado entre la Secretaría de Educación de Bogotá, 3 universidades públicas y el ICETEX. Cupos en universidades para egresados de colegios distritales. Las universidades donde los estudiantes podrán estudiar son Universidad Pedagógica, Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central. Se destinarán 40 mil millones de pesos para este fin. Se subsidiará el 100% de la matrícula de la carrera escogida por los estudiantes. Los egresados de colegios distritales de los últimos 3 años, 2012, 2013 y 2014, pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3, tendrán este beneficio. Los aspirantes deben haber presentado la prueba de estado Saber 11. Puede consultar más información en las páginas www.pedagogica.edu.co, www.udistrital.edu.co, www.itc.edu.co y www.icetex.gov.co. Además, los egresados deben estar en proceso de admisión en algún programa técnico, tecnólogo o profesional que se dicte en estas universidades aprobadas para este fin. La convocatoria irá hasta el próximo 22 de julio, el proceso de admisiones será del 23 al 30 de julio y los estudiantes podrán matricularse del 31 al 6 de agosto.